Estamos en el altar de la parroquia del barrio del Pilar porque estamos delante de las dos protagonistas, de la Virgen del Pilar y de Nuestra Señora de los Ángeles. Y con nosotros está la hermana mayor en carne de la hermandad de Nuestra Señora del Pilar. Muchas gracias por haber venido, gracias por haber hecho un huequecillo en tu día a día, que sabemos que estás muy ocupada. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hino, que es el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles. Muchas gracias también, gracias Hino. Gracias a vosotros por interesaros. Y Emilia, que nos va a contar alguna que otra anécdota, porque Emilia estuvo aquí hace 50 años, precisamente cuando Nuestra Señora de los Ángeles la trajeron por primera vez, porque todavía no se había hecho la iglesia, ¿verdad, Emilia? No, es la antigua, la iglesia antigua. Y de aquí salió, se vistió y se arregló aquí y ya la llevamos en procesión hasta su capilla que le habíamos hecho allí en el barrio de Los Ángeles. Estamos ante un hecho excepcional. Sí. La Virgen del Pilar y Nuestra Señora de Los Ángeles vuelven a estar juntas porque la iglesia, el barrio, se encuentra en obras. Eso es. Ahora mismo se encuentra la parroquia en obras, se están realizando unas obras de mantenimiento. Y entonces se han trasladado aquí las imágenes porque se están celebrando aquí las Eucaristías. Como somos la unidad de acción pastoral, el Pilar Los Ángeles, pues se ha decidido, vamos, que pertenecemos aquí y aquí estamos ahora por unos días. Nos han acogido. Porque aquí esta es su casa, la de todos, ¿verdad? Pues sí, acogemos muy bien y además encantados de haberla recibido en nuestra parroquia, sí, es verdad que sí. Dos hermandades hermanadas en el más amplio sentido de la palabra. Y muy unidas, de hace mucho tiempo, la verdad es que sí. Sí, y nos gusta estar, la verdad, a pie de cañón. ¿Cuándo se pusieron en contacto con vosotros? Encantados. Encantados, eso es. Encantados, muy bien. Decíamos, Hino, que hace 50 años la Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles, estuvo aquí por primera vez porque la iglesia todavía no se había construido. ¿Verdad? Sí, eso es. La Virgen se llegó a Ciudad Real en octubre del año 1971 y el primer sitio donde estuvo fue aquí en el barrio del Pilar, porque entonces allí en el barrio no había iglesia y lo que le hicieron allí fue una pequeña capilla, hasta que luego ya se construyó la iglesia. Enseguida de llegar la Virgen al barrio, pues los vecinos del barrio, pues ahí empezaron ya que querían una iglesia para tener a la Virgen. Uh-huh. Y así es así como todo se fue desarrollando. Si me he documentado bien, Hino, Emilia, esto fue en 1971, el obispo de por aquel entonces, don Juan Hervás, dijo que había que hacer una iglesia en el barrio. Empezó a moverse en 1974, se cedieron los terrenos, en el 76 comenzaron las obras y digamos que la primera misa fue en 1979. 79, eso es. Fue en un triduo de la Virgen, coincidiendo con el triduo de la Virgen, se celebró allí el triduo y luego cuando pasaron esas fiestas, seguidamente se cerró otra vez, hasta luego diciembre, en la primera semana de Adviento, que es cuando se inauguró oficialmente la parroquia. Eso es. Emilia, ¿qué recuerdos? A ver, porque usted hace 50 años estaba ahí. Muchos recuerdos, porque para nosotros aquello fue el llegar aquí y ver aquí la Virgen, pues fue una emoción muy grande el ver. Estábamos muy deseosos de que viniese y al verla aquí pues fue una cosa para nosotros muy grande. Y luego el llevarla allí como la tuvimos la llevamos en procesión y luego ya en la capilla que le tuvimos, pues estuvimos haciéndole pues todo lo que se le ha estado haciendo luego en la iglesia, exactamente igual. Si hablamos de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y de la Virgen, tenemos que hablar con el que fue párroco durante 38 años, Francisco Romero. Muchos años, muchas historias y un cariño muy especial a este barrio, ¿verdad? Ciertamente que sí, han sido muchos años. Me he sentido muy feliz en el barrio de Los Ángeles, me he sentido realizado. Prácticamente empezó la parroquia y todo el ambiente religioso del barrio, pues conmigo. Y eso marca para toda la vida, claro. Y a mí el barrio de Los Ángeles me ha marcado y sigo marcado por él. Sigo viviendo allí, no me he retirado.
después de la jubilación, pues continúo viviendo como uno más de los vecinos. Me siento muy a gusto en el barrio. Y como usted bien decía, Francisco, es que si usted fue ordenado sacerdote hace 56 años, que lo cumplió hace bien poquito, 4 décadas, 38-40, ha estado ligado a esta parroquia, sí. Una parroquia que ha visto crecer. Pues ciertamente que la he visto nacer y crecer, porque cuando yo llegué, el año 79, solamente existía lo que es el barrio de Los Ángeles primitivo, los edificios que había hecho los primeros, y el barrio de La Corredera, juntamente con San Vicente Paul. Y esos tres bloques son los que empezamos a formar la parroquia y el grupo en torno a la Virgen de Los Ángeles, que realmente fue la creadora, diríamos, de la parroquia, Nuestra Señora de Los Ángeles. ¿El por qué? Porque la hermandad de la Virgen y la Virgen vino primero y después vino la parroquia. Es decir, que el año 1971, al final, fue cuando llegó la Virgen al barrio, que primero llegó al barrio del Pilar, porque no había iglesia ni había sitio donde acogerla en el barrio. Estuvo allí unos días, después fue trasladada al Paseo Carlos Eraña, a un edificio que le dio la FEBA, que era entonces la distribuidora de la luz, y allí ha estado varios años, hasta que el año 1979 se creó la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles y ya fue trasladada la imagen a la parroquia. Y ahora, con motivo de las obras, pues se traslada a los orígenes, a la primera, digamos, vivienda donde fue acogida, que fue en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, cuando vivía de párroco, pues don Pedro Pardo. Don Pedro Pardo. Eso es. Francisco, muchísimas gracias por habernos atendido. Ciertamente la Virgen ha sido en el barrio pues una auténtica creadora, creadora de fraternidad y de humanidad, porque en torno a la parroquia, o sea, en torno a la Virgen de Los Ángeles, pues siempre ha habido un núcleo grande de gente, y no solamente de allí, de los barrios, sino de toda la ciudad, que se ha sentido muy unido al barrio de Los Ángeles y a la hermandad de la Virgen de Los Ángeles. Pues ella, que fue la creadora, por así decir, de esa gran familia, que es ahora la parroquia de Los Ángeles, pues que siga protegiendo a todas las familias y a todas las personas de la ciudad, porque la Virgen siempre es creadora, eso, de familia y de fraternidad. Y no, enséñanos estas fotografías, a ver si las enseñas a cámara y nos explicas un poco. Aquí tenemos unas cuantas fotografías, que esta, por ejemplo, es de la Virgen de Los Ángeles en la puerta de la antigua parroquia del Pilar, que es el día de su bendición, y aquí estaba en la puerta para ser trasladada al barrio. Eso es. Y también por aquí tenemos la imagen de la Virgen, que hemos dicho que es original. La que estamos viendo es la talla original. Sí, la imagen de la Virgen se adquirió en Madrid, en una casa de artículos cofrades, concretamente en la de Julián Cristóbal. Y desde allí, y allí fue donde la tallaron. Esto fue la procesión. Salió que íbamos para allá, camino por la carretera, íbamos hasta allí, hasta la capilla de que se le hizo enfrente de la Marianista, que es donde estaba. Y más fotografías, Emilia, que nos ha traído. Esto es. Estas son actualmente, como están ahora mismo, las dos imágenes juntas, la Virgen del Pilar y la Virgen de Los Ángeles. Muy bien. Estábamos hablando hace unos días, Emilia, y no. Que es un barrio que se debe a su Virgen, es una Virgen muy de barrio, ¿verdad? Sí, nuestra Virgen, el barrio la compró, todo el barrio dio dinero para ella, para traerla y para comprarla, que, como hecho curioso, incluso las comunidades de vecinos, todas las comunidades de vecinos sacaron dinero de su fondo para traer la imagen. Y cuando la Virgen llegó, pues todo lo que trajo fue que se lo regaló la gente del barrio. El barrio el que una que sí le compró la peluca, otra que sí la corona. En fin, así fue todo, y la vestimenta que se le hizo, pues igual, entre todos. Y se echa de menos, pero es que las obras eran necesarias. Claro, por supuesto, lo primero, para tener bien su casa hay que acondicionarla.
Y aquí están, vamos, cuando terminen las obras se pueden quedar por aquí, porque es que, vamos, no hay ningún problema. Ninguno, ninguno, bueno. Pueden quedarse. En octubre, 50 años. ¿Estáis preparando algo para esa fecha tan señalada, sí, y no? Sí, estamos ya pensando en ello. La verdad que con la pandemia como que te detienes un poco más y esperas a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero sí, algo en mente tenemos y habrá que celebrarlo dentro de lo que se puede hacer, pero algo habrá que preparar. Bueno, pues a los tres muchísimas gracias por habernos invitado y contarnos la historia del por qué Nuestra Señora de los Ángeles y Nuestra Señora del Pilar están juntas de nuevo. Y sin duda quedaremos en el mes de octubre para esos actos conmemorativos del 50 aniversario. Muy bien.